Sube, dile a Ann que me quedo durmiendo. Y Ann igual te mata. Va, venga, vamos. Espera abajo. Vamos a coger un poquito de fuerzas y yo creo que hoy el entrenamiento al lado va a ser... duro, como siempre. ¿Vamos a entrenar o qué? Sí. Nos conocimos con 14 años en el equipo nacional infantil, quedamos los dos campeones de España y la verdad es que desde el primer momento nos hicimos inseparables. No novios, pero sí inseparables. El amor surgió por ataque y derribo, pesado. Hoy vino siendo un poco lo que todos llamamos por amigo pesado. No le hagáis caso. Pero al final la que tuvo que dar el paso fui yo. No, no, ahora ya no suelto. Ya no suelto. Ah, que me estoy rindiendo. La verdad que no fue una boda típica, al final fue una fiesta con los amigos. El hecho de casarnos o no casarnos no cambió en nada nuestra vida. Ya vivíamos juntos y todo realmente ha seguido igual de bien. Los conflictos se resuelven muy fácil, gano yo y ya al está. Al final yo, para que no me dé mucho la brasa con lo pesada que es, pues ya le doy la razón y fuera. Hombre, pesada no soy. Soy convincente. Es un abusón que me ha tirado muy fuerte. Ahora te estoy cuidando. Sí, ya. Laura, a la hora de competir, tiene mucho coraje, no da un combate por perdido. Su hoy es frío y es calculador. Ella es más de sangre caliente, ella normalmente o gana o pierde rápido. Londres lo recuerdo como, a nivel de competición, mi momento más triste, ¿no? Quinto olímpico. Perdí la medalla de bronce, pero es que llegó hasta ahí. Y por mucho que duela ese quinto puesto, a mí me parece que es algo que dentro de unos años tiene, pase lo que pase esta Olimpiada, saque medalla o no saque medalla, es algo que tiene que aprender a valorar. Yo creo que ahora, al conseguir la clasificación de Río, va contenta y cuando ella va contenta es muy peligrosa. Él, por su parte, tiene el trabajo bien hecho y yo creo que con lo constante y la cabeza fría esa que tiene, creo que le va a salir bien. ¡Hombre! Siempre tengo que esperar, lo bueno es que hoy está grabado. ¿Qué te apetece comer? Yo creo que arroz al horno. Hacemos comidas para llevar, ¿no? Increíble. Genial, pues estoy en mi casa, no me apetece de cocinar. Pues vamos. Parece bien. Pues Laura como persona, pues es una persona increíble, ¿no? Pero es como ella es compitiendo, ¿no? Es una persona muy impulsiva, de sangre caliente, pero es muy fiel a sus principios. Su hoy como persona es un poco como deportista. Es frío cuando hay que serlo, pero también muy compañero y muy cercano a los suyos, muy fiel. ¿Qué quieres comer, Lau? Yo arroz al horno, estoy muy cansada. Lo de siempre, ¿no? Sí. Cuando nos pones dos de arroz al horno. Además tenemos la nevera vacía. Ya verás qué arroz tan bueno te voy a hacer. Sí, ya me conozco yo tu arroz. La comida prácticamente la hace ella, quiero decir, yo también cocino, pero tardo muchísimo, dejo todo por ahí pringado, ¿no? Y entonces yo me encargo de la lavadora, me suelo encargar yo, de lavavajillas a veces. Cocinar, cocino yo de normal. Y cocino mejor también. Aunque igual dediquemos el mismo tiempo a las labores del hogar, eso sí que es fake. Igual yo hago el 60% y él el 40%, pero no por tiempo, sino porque es lento. Es una tortuga. Tendrás que ganarles en la Olimpiada a las niñas, ¿no? Tito a los niños. Los problemas hay veces que se traen a casa, pero la verdad es que somos bastante prácticos, ¿no? Intentamos, los problemas que salen en entrenamiento, intentamos dejarlos ahí, pero claro, es como todo, tú intentas dejar el trabajo en el trabajo, pero llegas a casa y has tenido un mal día. Muchas veces es difícil, ¿no? Porque vas de un entrenamiento malo, de una competición mala, llegas a casa y es imposible desconectar 100%. Lo he puesto en inglés para que aprendas un poquito. Very good. Very good. ¿Principal virtud de Laura? El coraje. ¿Defecto? Demasiado impulsiva. ¡No! ¡No te comas las zapatillas! ¡No! ¡No! ¿Virtudes hubo hoy? Uf, muchísimas. Esa cabeza fría, esa inteligencia estratégica... ¿Líquidas? ¿Defecto? Muchos también. Es muy, muy cansino cuando le da por algo muy pesado. Si le da por las bicis, bicis. Si le da por judo, judo. Brindamos por Río. Por Río.